Hola compa, felices reyes. Y bueno, pues voy a hacer una revisión de lo que es la bandolera bolsillo, es un POW de Viper, Modular Massive POW, se llama, de Viper. Esto me lo han traído los reyes. Y bueno, pues vamos a comenzar con su correa. Pues la correa es bastante ancha. Es muy cómoda con toda la carga que lleva. Ahora veremos lo que lleva cargado. Y lo bueno que tiene también que lo que son los tirantes de la correa, la sujeción, pues va así ovalado y no va recta, por lo que da mayor comodidad. Tiene una argolla para colgar similitud de cosas y tiene un sistema muelle. Como podéis ver, sus corchetes, a ver, está durillo de meter. Y detrás del sistema muelle tiene lo que es un bolsillo plano en el que se podría meter un hornillo pequeño de leña o un mapa, cualquier otra cosa. Bueno, vamos a dar la vuelta. Y bueno, pues trae lo que es su correa de sujeción y lo que es la capucha. Trae para sistema molle, aquí le he puesto una línea de sanguíneo. Y bueno, pues trae por dentro un bolsillito, a ver si se ve bien, sí, un bolsillito en el que le he metido un frontal. Aquí está, es un bolsillo que se abre. Se puede ver lo que hay dentro, pues tiene lo que es la tela agujereada del sistema este. Y bueno, pues por aquí por delante, aquí trae una trabilla, va sujeción más que nada, y trae un bolsillo en donde se puede meter los cubiertos. Son mis cubiertos. Ahí va. Y bueno, pues dentro tenemos lo que es la bombonita. Ahora aquí se abre porque tiene lo que es un cordón para apretar, elástico. Y tenemos la cantimplora con su caso, lo que es la que yo tengo del ejército americano. Abajo le he puesto la tapa. Y bueno, pues lo que es por dentro tiene otro bolsillo plano, se puede meter la mano aquí, también vale para mapas, para lo que sea. Y bueno, pues trae dos bolsillos bastante amplios, podéis ver aquí, el bolsillo se abre hasta abajo, lo que es muy cómodo. Aquí tengo varias sopitas, tengo el hornillo. Aquí está el hornillo. Y bueno, pues por dentro trae lo que es también un bolsillito de tela agujereada. Que puedes ver lo que tiene y puedes guardar cosas. Los dos bolsillos son iguales. Aquí en el otro bolsillo tiene una pala, la mía de supervivencia, de Swift to Sumi. La he probado y funciona muy bien. Lo que todavía no lo he hecho es aquí, que como sabéis tiene para el kit de supervivencia, todavía no se lo he hecho. Tiene unos clines y como veis, pues tiene lo que es su bolsillo también de esterilla, de estar abierta. Y bueno, pues ya más nada que decir de este bolsillo POW. De precio no preguntarme porque esto me lo ha regalado lo que son los reyes. Y tampoco sé lo que vale. Pero yo necesitaba uno que fuera un poquito más grande, que cabiera lo que es la bombona y el hornillo, y que cabiera bien lo que son los cafés, los té, todas las sopas y las cositas que necesito para cuando voy, por ejemplo, a una salida,
Pues llevo lo que es este, voy a llevar este módulo y voy a tener pues la capacidad de hacer un fuego y mi café o una sopita o lo que fuera. Que también está muy bien llevarlo porque si vas a una salida, aunque sea una salida, a mí me ha pasado que por el bosque muchas veces tienes que tomar otra alternativa y abandonar la ruta que llevas y puede pasar por muchas cosas. Imagínate que te encuentras una cacería y tienes que dar marcha atrás o volver un rodeo y siempre es bueno llevar un fuego y un poco de alimento. Aparte de tu equipo de supervivencia, para hacer un bivac con un refugio o lo que haga falta. Y bueno, pues aquí está. Y ya pues mañana empezaré con esta serie de vídeos que tengo que me trajo Papá Noel ayer, lo que es un... Digo, Papá Noel me trajo esta, la Victorinox. Esta Victorinox. Entonces tengo que hacer un vídeo de la Victorinox. Y los Reyes Magos me han traído este cuchillo deportivo de muela. Aquí está. Y me han traído esta navajita de nieto. Y pues seguimos grabando, ¿no? Vamos a echar un vistazo, sí. Pues esto ya, mañana empezaré con el primer vídeo, seguramente, mañana pasado, cuando pueda. Y ya iré mostrando el cuchillo, la Victorinox o la navaja. Cualquier cosa. Si tenéis alguna preferencia, me lo decís, pero bueno, quizá haga un vídeo de los tres y ya después pues haga un vídeo detallado de cada pieza. Estupendo, bueno, pues un abrazo para todos y nos vemos.